Okay, folks, thanks very much for the Muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí esta mañana. Es que ricasco. Los prisioneros son también, por supuesto, son agentes, actores activos en el proceso de paz. Y ese es el tema. Yo trabajo por una organización en la que los antiguos presidarios del IRA se organizan. Y tenemos 25.000 antiguos prisioneros del IRA. Entre 25.000 y 30.000 es lo que solemos decir. Porque el gobierno británico a veces, bueno, no comparte las mismas cifras. Las mismas cifras con respecto a los prisioneros del conflicto. Nosotros encargamos un estudio con la Universidad de Queens y los académicos nos dieron estas cifras, entre 25.000 y 30.000. Hay una discrepancia entre 25.000 y 30.000, y esos 5.000 es porque algunos de nosotros entramos y salimos varias veces en prisión, y ese es el motivo por el cual existe esa discrepancia entre 25.000 y 30.000. Pero también tendríamos que decir que la mayor parte de las personas que conocen y que comprenden el conflicto vasco, claro, todos conocen también la lucha en Irlanda del Norte. Se trataba de finalizar con la interferencia del gobierno británico en Irlanda. No se trataba de simplemente un grupo de católicos que querían luchar contra los protestantes, no, con otro grupo de protestantes, no, simplemente así es como los medios de comunicación británicos mostraron y hablaron de la lucha a lo largo de los últimos 25 o 30 años. Y si hablamos del programa de puesta en libertad, nosotros, como presos del IRA, nos dimos cuenta en aquellos tiempos, en el momento de la tregua y del alto el fuego, nos dimos cuenta de que el tema de los presos tenía que ser abordado con seriedad. Hubo centenares de presos del IRA, no solo en el norte de Irlanda, sino también en el sur de Irlanda. Y también en Gran Bretaña y en Europa, también, e incluso en los Estados Unidos. Así que todo eso tenía que ser considerado, como decía antes, con seriedad. Todos estos presos estaban apoyados por los miembros de sus familias. Y en ciertos momentos hubo incluso una red de familias que estaban allí para garantizar y para asegurarse de que sus presos tuviesen buenas condiciones, pudiesen tener visitas, dinero, libros, distintos paquetes con distinto contenido, que tuviesen todo aquello que necesitasen. Y para los líderes, para los dirigentes, estaba muy claro que el tema de los presos era una piedra angular, era un elemento clave en lo que respecta al final del conflicto, en lo que respecta al proceso de paz y a las negociaciones para el proceso de paz. Al mismo tiempo, muchos de los miembros de nuestras familias también eran activistas. También eran activistas en la lucha, así que sabían perfectamente cuál era la situación. Y en el corazón de todo este tema, los presos sabíamos que simplemente constituíamos un aspecto, una faceta de la resolución del conflicto y de las negociaciones de paz. Éramos una faceta y una cuestión a resolver. Sabíamos
que no queríamos ser utilizados como rehenes políticos en ningún tipo de negociación o intento de negociación con el gobierno británico. Y eso es algo que dejamos muy claro ante nuestras familias. Y hubo todo un proceso de compromiso, de involucración con los miembros de la familia a lo largo de todo este proceso. El gobierno británico sabía también perfectamente cuál era el impacto político de la cuestión de los presos políticos de Lira. Y se creía, mucha gente pensaba que el tema de los presos era algo que tenía que resolverse y además con celeridad, rápidamente. Esto fue creando una serie de expectativas, como pueden todos imaginar también entre las familias de los presos. Una expectativa que supuso también presión, ejercer presión en el equipo de negociación. Supuso un elemento de presión para ellos, puesto que entonces nosotros, como presos, queríamos garantizar que los miembros de nuestra familia, que nosotros también teníamos que estar involucrados en esas negociaciones del proceso de paz. Eso nos quedó claro a nosotros y a las familias. Nuestras familias en todo momento tenían que estar al tanto de lo que estaba sucediendo y garantizar que estuviesen siempre informados en todo momento, continuamente, en todo ese proceso y en esa evolución. Es difícil y no es práctico desde el punto de vista de la seguridad garantizar que los presos dispersos en distintas prisiones de Irlanda y de Gran Bretaña y dispersos también por otros lugares estuviesen allí informados, siendo totalmente informados de cada etapa de la negociación. Eso no fue fácil, está siempre aceptado, pero eso fue un requisito. Los líderes del IRA sí que insistieron en que tenía que haber un grupo portavoz de los presos que siempre estuviese informado, y eso se hizo con bastante eficacia. La experiencia a lo largo de los años con respecto a las distintas campañas en favor de los presos también nos han enseñado a los distintos líderes que las mejores personas, que también tienen que estar en contacto, por supuesto, con los miembros de las familias de los presos, son los presos, eso es esencial. Los presos tienen que estar también al tanto, por supuesto. Tiene que haber una involucración permanente entre los miembros de las familias y entre los presos. Los presos tienen que ser aquellos que articulen la línea y que insistan en decir que no queremos ser utilizados como herramientas, como rehenes o como simplemente instrumentos. A lo largo del desarrollo del proceso de paz hubo distintos movimientos con respecto a los presos que a veces se utilizaron por parte de ciertos sectores y, por ejemplo, por parte del gobierno de Dublín y el británico, como un intento para ejercer presión sobre los líderes, los dirigentes del IRA, de la organización. Pero nosotros, los presos, dimos la bienvenida a algunos de estos movimientos porque se trataba muchas veces simplemente de distintas iniciativas según las cuales se pedía que hubiese un quid pro quo, una situación de igualdad y de involucración por nuestra parte. Era importante que existiese ese diálogo político también para poder finalizar con el conflicto en Irlanda del Norte y para poder comenzar el proceso de paz. Pero, dicho eso, también hubo iniciativas que fueron muy útiles para liberar un poco la carga de presos y familiares. Una iniciativa muy interesante, de la que hablaremos seguramente después, fue la repatriación
desde Gran Bretaña de estos presos. Casi inmediatamente, los británicos repatriaron a presos del IRA y, bueno, y los instalaron en prisiones de Irlanda del Norte o en Irlanda del Sur, es decir, en aquellos que fuesen sus lugares de origen. Y también hubo cambios en la libertad bajo fianza, por ejemplo, en cuanto a libertad bajo fianza, en ese sistema. Brian Curran ya nos ha hablado un poquito de cómo se pusieron en libertad, por ejemplo, a los presos de IRA, que podían pasar el fin de semana con sus familias, y eso también fue un elemento clave. Cuando algunos presos clave podían salir de la cárcel los fines de semana, podían reunirse con personas del movimiento y después volvían a la prisión y podían informar al resto de los presos de la evolución de las negociaciones y les podían informar del avance de las cosas y de lo que estaba ocurriendo fuera de la prisión. También quisiera decir que como parte de todo ello, también el ANC jugó un papel interesante a lo largo de nuestras negociaciones en el proceso de paz y, por ejemplo, cómo nosotros, los presos, considerábamos la tregua, el alto el fuego, los distintos pasos que se estaban dando y cómo veíamos el final de la lucha armada y cuando íbamos avanzando en este proceso para finalizar la lucha armada. Algo que nos fue muy útil a nosotros en aquel momento fue la involucración y el consejo del Congreso Nacional Africano, de la ANC, porque algo que nos fue muy útil fue conocer la naturaleza de la negociación de este proceso de paz, hablar de la justicia transicional, de todos estos distintos procesos. Y el ANC, bueno, pues nos envió a una persona que había sido uno de los negociadores principales en las distintas negociaciones que habían llevado al final del apartheid. Cyril Ramaphosa, quien vino además acompañado de distintos compañeros, y se entabló un diálogo entre la ANC y los presos del IRA. Entonces 150 presos del IRA salieron de sus celdas, fueron a una zona, al gimnasio, a una sala de la prisión. Vinieron distintos camaradas y compañeros, todos nos reunimos en ese gimnasio, en ese lugar, y esta delegación de personas de la ANC estuvo con nosotros hablándonos durante horas. Nos explicaron la naturaleza de las negociaciones, nos explicaron de cuando el gobierno africano, los africaners, cómo empezaron a entablar conversaciones. Bueno, está claro que su situación era un poquito diferente a la nuestra, pero fue muy útil. También nosotros pudimos hacerles preguntas y esto fue muy útil para nosotros. Fue muy útil y ayudó mucho a los presos del IRA a alejarnos de la acción armada y a involucrarnos simplemente en una lucha política. Hubo también distintas personas con buenas intenciones que muchas veces intentaron también involucrarse en esta ecuación, participar, y algunos de ellos, sí, como digo, tenían buenas intenciones, pero otros quizá tenían otro tipo de intenciones y simplemente lo que estaban intentando era ejercer presión en los líderes del IRA, ofreciendo quizá concesiones, ciertas concesiones,
intentando movilizar a los presos para que los presos ejerciesen presión sobre sus líderes. Y esa era la intención. Todo esto fue muy importante. Y nosotros entonces dijimos a esa gente, les dijimos, no queremos saber nada de ustedes, no les necesitamos. Este proceso es algo que vamos a desarrollar con los líderes y nosotros, pero no necesitamos sus consejos. Y finalmente, no tenía que haber ningún tipo de ambigüedad, tenía que estar claro que todo lo vinculado a las negociaciones tendría que ser gestionado por los líderes de nuestro movimiento directamente. Y como resultado de todo ello, con el acuerdo de Viernes Santo, se firmó el acuerdo de Viernes Santo, que también tenía que ser respetado, claro, por los republicanos y por el Sinn Féin, y hubo una serie de presos del IRA que fueron liberados, que salieron de la cárcel para poder incluso salir. Y yo fui una de esas personas que fue liberada y pudimos salir de prisión para salir y ayudar a la gente a entender que teníamos que nosotros íbamos de la mano de los líderes de nuestro movimiento, pero que nuestra voluntad ahora era diferente. Los presos del IRA ahora están en el corazón de la sociedad civil, están integrados en nuestras comunidades, son miembros del Parlamento, son ministros del gobierno, son miembros incluso de la Asamblea Legislativa, asesores, pero también hay entre nosotros profesores universitarios, profesores en la escuela, y están involucrados en la sociedad cívica. Es cierto que ha habido algunos problemas. Sí, la última pregunta se hablaba de ello y me gustaría quizá también al final volver a ello. Es cierto que hubo problemas, pero bueno, eso es todo lo que quería decir. Gracias.